triunfar, cortesía de Filmaciones Alberto, de Alberto Mojica. Oye, Filmaciones nítidas y perfectas, las encontramos en Filmaciones Alberto, el orgullo de la Colorada de Santiago de Veragua. ¡Rente de gallino, lamento! Y en el torrente de gallino, lamento, inicia el leoncito Eddie Cárdenas, porque así se canta en Panamá. ¡Eddie! ¡Eh! Ese hizo una idea. ¡Arnoldo! Se dio de cuenta Nelson, yo le dije que le llegaba lastimosamente en Búcaro. Se nos dañó el carro y tuve que llamar a un taxi de Chitré. ¡Míralo! Oh, 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 oh
con ella. Y me voy para las afuera, a cualquiera cantadera, y ahí me quedo a observar. Entre mirar y mirar, como suele suceder, vislumbra al aparecer la hembra despampanante, y surge la interrogante: ¿de quién será esa mujer? ¡Eh! ¡A la barca! Digo, Tincito Trejo. ¡Ay, hombre! Así de Noriega. ¡Bética Guerra! ¡Lo felicito! ¡Haga una camisa patriótica! Ahí en compañía de mi gran amigo. ¡Oh! El hombre de la fiesta, el 25 de diciembre. H. Río. O H. Cueva, ¿cómo la ven? Mayo Marín. Muy buen pion usted, muy buen pion. ¡Cuidado! ¡Ajá! 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 Arroyo! Oh, al fin lo veo en sombrerado, mire que no lo distinguía. Ahora sí parece un hombre. Sombreramos, quedó de una vez listo. ¡Uepa! ¡Quiéreme! Y yo jugame. Y yo jugame. Te doy un consejo sano, morenita, para ti: que no se coma el gusano lo que puede darme a mí. Con su linda cabellera y un colorcito caoba y una blusita a la moda, esa es de el ombligo afuera. Un jean negro a la cadera, bailaba alegre y serena. Le dije, eres de la arena. Y ella me decía que no, murmurando en baja voz: ¡ay, la morena buena! ¡Ya! Yeah, ¡cómo no! Eddie Cárdenas, el León. ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Míralo! Teodoro Cano, mi hermano. ¡Qué bonito!
ojos tiene. Ahí. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para padear malagueña salerosa. ¡Hey! ¿Dónde está inspirado? Se lo lleva la policía. ¡Ay! Si hay mujeres, es verdad. Si hay mujeres, es verdad. Mujeres lindas y bellas, pero solo una de ellas te roba la ansiedad. Y allí la oportunidad. Nadie se quiere perder de voltearse para ver un cuerpo hermoso y bonito, y gritan varios manitos de quién será esa mujer. Te quiero. Y me gritaba el cotero, oígala, morena buena. Licenciado Edwin Martínez, es su oportunidad ante su pueblo y su gente. No se ría, que la cosa es seria.
baila la viudita de la miel. Raúl Calderón, mi hermano, disculpe la tardanza del saludo. Ahí, custodio y señora. Casual. En una fiesta casual de bautizo o casamiento, nunca hará falta un tormento de hembra en el mujeral. Con un cuerpo escultural que te hace palidecer, también te pone a caer en juegos pecaminosos. Mientras que dice un curioso, ¿de quién será esa mujer? ¡Hey! ¡Guitarra! ¡Qué bien Edwin Martínez, niño! ¡Ya no es muy niño ya! ¡Maro, maro! ¡Hombre, Félix! ¿Se da de cuenta que yo hago carreras a balazo? ¡Oba! Búcaro, ya estoy aquí, carajo. ¡Míralo! La gente de la cervecería Atlas. Lastimosamente yo soy acá de Martinelli, es otro tipo de cerveza. Te doy un consejo sano, morenita, para ti. Que no se coma el gusano lo que puede darme a mí. Y miles de mariposas volaban al lado mío. Y en señal de desafío, como observando la escena, lo que hicimos en la arena, no se los voy a contar. Hasta un pez saltó a gritar: oiga la morena buena. Por ahí, sentimiento. (Risa)
llamarte con mi alma destrozada. Comprendo que no viene porque lo quiso Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír mi voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo tu nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. Que si no vuelve mi amor no tiene consuelo. Y solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vivar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo de nuevo si no la puedo escuchar. ¡Eh! 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 ¡Y! Hay bastante todavía. ¡Oh! Recordar los besitos que me diste, yo no los puedo olvidar. ¡Hey! Rubén Ochoa. Ojean todita sin siquiera tú enterarte. Eso es lo que siempre le pasa a Tincento, que todo el mundo mira a Priscila. Y si vas a levantarte, no demores en volver, pues te la pueden comer con los ojos, con la mente, mientras que dice la gente. ¿De quién será esa mujer? Señores y señores, se siente la campeona de República Pura, sintonía y potencia directamente desde el Jardín Flor del Tamarindo en Goku. Aquí está el niño cuello, Edwin Martínez, y el maromero de la escuela, Raúl Mendoza.
y señores, venga, fuerte el aplauso que se sienta para los artistas. Amigos oyentes de la campeona República de Cantón, sus aves, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este tremendo escenario Jardín Flor del Tamarindo, en Ocú, donde estamos, verá, presto para llevarle este tremendo mensaje. La de...